Cuando se trata de planear el retiro, la mayoría de hispanos en Estados Unidos se enfrentan al dilema de ahorrar o suplir sus necesidades básicas. Para muchos, su única esperanza es recibir los aportes obligatorios que hacen al Seguro Social una vez cumplan la edad de la jubilación a partir de los 62 años. Gano poco. Solamente puedo ahorrar lo de Social Security. Social Security, el descuento que hacen, es el único. Pero aparte, ahorrar ahorita no alcanza el dinero. Destinar un dinero adicional para la jubilación en planes de pensiones o ahorro es algo que no está en la mente o no es posible para el 36% de los estadounidenses, de acuerdo con una encuesta del portal financiero Bankrate. Según este experto, la cifra refleja que hay poca cultura del ahorro, especialmente entre los jóvenes y las minorías. La gente joven, que es cuando debería estar ahorrando más, ahorra menos. Y también tiene que ver con la parte, digámoslo así, étnica. O sea, la gente blanca, americana, tiende a ahorrar más que la gente afroamericana y que los hispanos. De acuerdo a la encuesta, el 50% de negros, el 48% de blancos y el 44% de asiáticos no se sienten preparados económicamente para la jubilación. La cifra aumenta al 54% cuando se trata de los hispanos. Me preocupa muchísimo, muchísimo, porque la vida está muy cara, la vida, la comida, la renta. Los expertos reconocen que ahorrar para la pensión es un verdadero reto por la falta de ingresos, pero advierten que muchas veces los hispanos consideran que el retiro es algo importante, pero no urgente. Y muchas veces por la sociedad del consumo tienden a gastar en bienes innecesarios o bienes suntuosos, como los electrodomésticos de moda, y ahí es donde se está yendo la parte principal que quedaría para el ahorro. Los expertos indican que para una buena jubilación se requiere entre el 60 y el 70% de los ingresos obtenidos durante la vida laboral. Aseguran que confiar solo en los aportes del Seguro Social, que se retiran automáticamente de los sueldos, no es una buena fórmula, pues estos solo llegan al 40%. No sabemos si cuando uno se vaya a retirar, tal vez de aquí a 20 años, no vaya a haber Social Security. Yo creo que es mejor tener ahorrar en el 401k o tener otra cosa ahorrada por otro lado. Los 401k son planes que muchos empleadores ofrecen a sus trabajadores y que incluyen ventajas de ahorro. Gilbert Vega, CNN, Nueva York.